Amantísimo Dios, te damos gracias por este tiempo que podemos estar aquí en tu presencia. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tú eres un Dios bueno, un Dios que nos escuchas, un Dios que nos defiende, nos proteges, Padre Celestial. Padre Santo, a ti te presentamos este servicio en esta mañana. Venimos aquí ante tu presencia porque no hay lugar mejor donde podemos estar en esta mañana que rendidos a tus pies, depositando nuestras luchas, nuestras cargas a tus pies, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por este tiempo. Y te suplicamos que tú te glorifiques aquí, Padre Santo. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Juntos cantamos. Él viene con poder. Todo reino lo verá. Cantamos al Cordero. Cantamos al León de Judá. León, León de Judá, Él tiene poder.
porción que habla sobre, en Lucas, si no me equivoco, Lucas 17, sobre una parábola que hacía, una descripción de algo que pasó que no había leído hacía un tiempo. Y es de los 10 leprosos. Y dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias a Dios. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y yo pensaba, ¿cuántas personas quizás están aquí en esta mañana hoy que conocen de Jesús? Estos 10 leprosos que la Biblia nos dice, sabían quién era, incluso sabía que tenía poder, y clamaron y dijeron: Jesús, sánanos. Y cuando Jesús dijo: id, todos corrieron, los 10 corrieron, y mientras corrían fueron sanados. Ellos sabían quién era Jesús, pero no lo conocían de verdad, porque si lo hubieran conocido, hubieran hecho como ese único que volvió a glorificar el nombre de Dios. Y cuando volvió, Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. Quizás en esta mañana tú llevas tiempo aquí, llevas tiempo escuchando el evangelio, llevas tiempo conociendo quién de Jesús, como decía el pastor Pino. Crees en Jesús o sabes de Jesús, conoces de Jesús, pero no conoces a Jesús. En esta mañana yo te invito, si has visto la mano del Señor en tu vida, si incluso Dios te ha contestado tu petición, pero tú saliste corriendo buscando algo más en el mundo, para y vuelve a Él. Él es el único que te puede dar más de lo que tú estás buscando, que es una respuesta rápida a tu necesidad. Él te puede salvar. En muchas instantes en la Biblia, el Señor decía, ¿qué creen? Cuando hablaba con los fariseos, creen porque han visto que yo he podido sanar. Pero el mayor regalo que le podía dar a esas personas que venían buscándolo a Él en necesidad era la salvación. En esta mañana, si tú has visto a Jesús, quizás tú has oído de Jesús, pero no lo conoces, te invito a pausar, a volver atrás, a conocerlo a Él, no de Él, a Él, para que Él también pueda salvar tu vida. En esta mañana estamos cantando aquí: Cristo es mi pasión, Él es mi recompensa, no hay nadie como Él. Mis hermanos, nosotros podemos cantar porque hemos conocido a Cristo. Si en esta mañana tú no tienes a Cristo en tu corazón, son palabras vacías. Pero el Señor te ha traído aquí con un propósito, te ha traído aquí para que tú escuches su palabra y para que te entregues a Él. No es suficiente ir tu vida conociendo de Jesús. El Señor quiere que lo conozcas a Él, y Él te quiere salvar. En esta mañana, pídele al Señor que hable a tu corazón y entrégate a Él. Cantamos juntos en esta mañana: Cristo es mi pasión, no hay nadie como Él, nada satisface más. Pruebas van a venir, pero yo en medio de la prueba cantaré, porque conmigo está el que tiene todo el poder. Si lo crees en esta mañana y lo puedes decir con firmeza, alaba al Cristo que te ha dado ya la salvación.
es mi pasión, Él es mi recompensa. No hay nadie como Él, nada satisface más. Pruebas vendrán, mas cantaré, no vuelvo atrás, soy libre en Él. El gozo de mi alma, mi esperanza está en Él, el cielo es nuestro hogar. Vientos vendrán, mas cantaré, conmigo estás, a ti sea la gloria. Tenía
como que era mío. Me quedé sin casa, no tengo a mi familia, pero he aprendido lo que significa de verdad tener solamente a Cristo. Y yo jugaba con ella en el carro y le decía, bueno, uno siempre piensa que las cosas no pueden ponerse peor y de repente algo pasa y se ponen peor y tú dices, concho. Pero me decía, incluso en esos momentos, y sé que quizás se pongan peores, puedo decir que sé qué cosa es depender de Cristo, solamente tener a Cristo. Y me decía, y es suficiente. Y muchas veces nos olvidamos que mis hermanos, lo tenemos todo. Yo hablaba con él y me decía, sí, pero lo peor es perder la salud, lo peor es perder a Cristo o perder la vida eterna que Cristo nos da. Y sabemos que estamos seguros en Él cuando ya Él muere en nuestros corazones. La salud va y viene, las cosas materiales van y vienen, pero Cristo es la roca eterna. Canta con nosotros. Dice, maravilloso, esta canción dice, maravilloso es el nombre de Cristo. No hay otro nombre en el que tú y yo podamos ser salvos, excepto el nombre de Cristo. Alábalo en esta mañana. Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré.
poder y toda autoridad. En esta mañana, Padre Celestial, permítenos a cada uno de nosotros alabarte y glorificarte, no por la circunstancia buena o mala que estemos pasando, sino por quien tú eres, Señor. Eres un Dios que merece toda gloria y toda honra, Señor. Eres el único Dios, el único Salvador, el único Redentor, Señor. En esta mañana te adoramos por tu nombre, por tus misericordias, por tu fidelidad, Señor. Porque sabemos que aunque andemos en valles de sombra y de muerte, no temeremos porque tú estarás con nosotros. Señor, creemos en tu fidelidad, creemos que tú no cambias, Señor. Perdónanos a nosotros si cambiamos contigo. Perdónanos si basamos nuestra alabanza y nuestra gloria a ti en nuestras circunstancias, porque nosotros somos, Señor, tan humanos que no, nuestra mente hay veces que no reconoce la magnitud de tu nombre, de tu poder, Señor. Perdónanos, Padre Santo. A ti te entregamos todo, Señor. A ti te entregamos todas nuestras cargas, las dejamos aquí en el altar, Señor. Nos ponemos en tus manos, Padre Celestial, y confiamos en todo tu poder y toda tu autoridad y toda tu fidelidad, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias porque tú prometes estar con nosotros en todo momento. Gracias, Señor, porque tú no mientes. Gracias, Señor, porque tú no cambias. Cantamos juntos una vez más. Tu amor nunca cambia, Señor. Padre Celestial, nos guíe en todo momento en nuestras vidas, Padre Santo. Te damos gracias por este tiempo que podemos venir y alabar tu nombre, Señor, simplemente por el hecho que tú lo mereces, Padre Santo. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo, y gracias, Padre Santo, por estar aquí con nosotros. En el nombre de Cristo, amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Nos gustaría que nuestra iglesia estuviera repleta de miembros o de discípulos. La verdadera iglesia de Cristo está conformada por discípulos. Que hacen discípulos, que hacen discípulos, que hacen discípulos. Esa es la esencia de la gran comisión. Así de sencillo. Mi pregunta, ¿estamos cumpliendo la gran comisión? ¿O somos simples miembros? ¿O somos simples nombres en una lista oficial de una iglesia? ¿Notan la diferencia? Hoy terminamos un ciclo importantísimo en Iglesia Alcance Miami. 2 meses donde hemos estado haciendo un énfasis especial en la necesidad imperante de evangelizar a este mundo sin Cristo, de vivir
la gran comisión de cumplirla, de llevarla a cabo cada día, donde quiera que estemos. No ocasionalmente, no solo cuando hagamos un evento evangelístico en la iglesia. Y especialmente hemos tratado de dotar de herramientas, de capacitar a la iglesia para hacer un énfasis especial en las personas que están más cerca de nosotros, en nuestra Jerusalén. Familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, de estudio, que nos topamos diariamente, con los que compartimos diariamente, con los que tenemos confianza y tenemos herramientas poderosas para acercarnos a ellos y compartir el Evangelio de Jesucristo y para continuar ayudándolos en su peregrinaje espiritual cuando acepten a Jesús. Tenemos esa misión que cumplir. Y yo espero, para la gloria de Dios, que podamos cumplirla. Vamos a orar. Señor, hoy venimos a ti en humildad, rogándote tu misericordia, tu ayuda, tu presencia, tu poder, para poder recibir este mensaje, para poder ponerlo en práctica, para ser la iglesia que tú quieres que seamos, para cumplir la gran comisión cada día, a cada instante, para vivirle como un estilo de vida. Provénos de todo aquello que nos haga falta para esto, Señor. En ti confiamos, tú lo puedes todo. Pero ayúdanos a ser intencionales en esto. Ayúdanos a hacer nuestra parte. Gracias por el privilegio que tú nos das de ser hijos tuyos. Guíanos y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Hay una realidad que no podemos eludir. Los seres humanos somos especialistas en poner excusas. Excusas que generalmente interponemos cuando necesitamos justificar alguna actitud nuestra. Por ejemplo, estuve buscando en internet 10 de las justificaciones más comunes que ponemos cuando llegamos tarde al trabajo. No sé por qué se ríen. ¿Será que se acordarán quizás de las 10, de 8, de 7? A lo mejor alguno puede tener un diapasón más amplio de justificaciones que le acabo de decir yo. Pero estoy seguro que en algún momento, algunos de nosotros, hemos utilizado algún tipo de excusa de esta en nuestro beneficio. Por ejemplo, y esto en Miami está perfecto, el tráfico estaba ¿cómo? Horrible. Horrible. ¿Tú sabes cuándo salí de mi casa? Yo salí ayer a las 8 de la noche. Y todavía no me he bajado el palmetto. Luce un poco exagerado, pero hay veces que uno le dan deseo de decir algo así, ¿no? Para poner un poco más la cosa, pero no necesitamos adornar mucho esto. El tráfico en Miami es horrible, pretexto efectivísimo. La alarma del celular no sonó. Seguro que Kevin me la bajó porque él estuvo trasteando ahí en mi teléfono. Mira que le he dicho que no. Y ahí le echamos la culpa a otro más un tercero. Mi hijo lo que tiene es un catarro hace 4 meses, y es el que tiene todo el mundo. Pero ese día hice una conexión ahí y dije, bueno, tiene catarro, no es mentira. Bueno, es una mentira, no está mentira, tiene catarro. Me convenzo yo mismo de que tiene catarro, busco una justificación, y en realidad yo llegué tarde porque me dio la gana o porque me levanté tarde o por lo que sea, pero ahí pongo a mi hijo de parapeto. Esta es un poco más dramática. Y hay algunos incluso que son buenos artistas y logran hasta con sus gestos, su cara y su expresión convencer a jefe. ¿Sabes qué? Ayer falleció un vecino y una tía de un primo de mi tatarabuelo, pero que eran como familia. Y estuve hasta las 4 de la mañana en el velorio.
el único velorio en Miami que ha durado hasta esa hora. Estoy conmovido. Por eso llegué tarde. No tengo ni deseo de atrás. Vine haciendo un sacrificio. Perdí las llaves del auto. La policía me paró rumbo al trabajo. Eso me ha pasado unas cuantas veces a mí, de verdad. No necesito mentir en ese aspecto. Un accidente de auto me retrasó. El auto no quiso arrancar en la mañana y seguro, me imagino que es la batería. Amanecí con migraña. Los migrañosos están justificados, pero el que no tiene migraña, piénselo. Y hay uno que no falla. Usted viene misterioso donde está el jefe y le dice, ¿qué pasó? ¿Por qué hasta tarde? Mire, jefe, mira eso, problemas personales. No sé, ¿qué puede ser de todo? Aquí, esto es un saco tan amplio que lo abarca todo. A veces los cristianos idealizamos a los grandes hombres de la Biblia sin percatarnos de que ellos fueron tan seres humanos como nosotros y de que al igual que nosotros también se inventaron excusas ante Dios en varias ocasiones. Y ese fue el caso del gran Moisés. ¿Qué les parece a ustedes? Moisés, el gran libertador del pueblo israelita. Hablar de Moisés, hablar de la ley, hablar es algo enorme. Para nosotros los cristianos, Moisés es un ejemplo. De hecho, la Biblia recoge que en su momento no había en el mundo nadie más manso como ¿quién? Como Moisés. Sin embargo, él también se inventó excusas ante Dios. Cuando éste lo llamó personalmente a sacar al pueblo israelita de Egipto. He titulado este sermón, Una misión inexcusable. Y en los capítulos 3 y 4 de Éxodo podemos encontrar la historia fabulosa que nos narra el llamamiento que Dios hizo a Moisés en el monte Sinaí. El famoso pasaje de la zarza ardiendo, Moisés, como de costumbre, estaba pastoreando sus ovejas en el desierto, pero de pronto notó algo diferente, algo que nunca había visto. Una zarza, que es un arbusto que se da en esos lares, ardiendo con fuego. Sin embargo, el tiempo pasaba y el fuego no consumía la zarza. Un fuego inextinguible, pero a su vez la zarza permanecía intacta. Esto no era normal. Era algo totalmente que nunca había visto, que llamó la atención de Moisés. Y cuando Moisés fue a ver qué es lo que sucedía, de ahí salió una voz. Dios estaba ahí. Y las famosas palabras, Moisés, quita la sandalia de tus pies porque el lugar que estás pisando, esta tierra es santa. Y rápidamente Moisés se quitó sus sandalias. No quiso ni ver a Dios por temor a morir. Y en esencia Dios aprovechó aquel momento para hacerle un llamado especial a Moisés. Un llamado que consistía en ser el caudillo que fuera ante el faraón egipcio y le dijera que su pueblo, el pueblo israelita que estaba esclavizado, necesitaba salir a adorar, que liberara a su pueblo para adorarlo en el desierto. Y después, Moisés debía entonces conducir al pueblo hacia la famosa tierra de Canaán, la tierra prometida. Aquellos que tenemos cierto conocimiento de la Biblia, sabemos que al final Moisés aceptó el reto, logrando con éxito su misión, pero no debemos olvidar que antes de eso, él antepuso ante Dios 5 excusas para no obedecerlo. A veces no nos percatamos esto.
Moisés tenía tantas luchas, tantos temores como tú y yo tenemos a la hora de evangelizar. A nadie le gusta que lo rechacen. A nadie le gusta tener que decir ciertas verdades que pudieran ofender a alguien. Moisés tampoco quería ser rechazado por su pueblo. Moisés tenía temores humanos como tú y yo los tenemos. Sin embargo, vamos a ver rapidito las 5 excusas que Moisés puso para ver si nos vemos reflejados nosotros en ellas. Para que al final, de la misma manera que Moisés se quedó sin excusas ante Dios para obedecer su mandato, nosotros como cristianos dejemos a un lado cualquier tipo de excusa para cumplir la gran comisión. Y la primera de estas excusas que Moisés interpuso ante Dios fue su incapacidad. Dice Éxodo 3:11, pero Moisés le dijo a Dios: ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Imagino Moisés, pero Dios se habrá vuelto loco. Yo que llevo tanto tiempo aquí en el desierto, soy un ser anónimo aquí, que prácticamente nadie conoce. Yo estoy aquí con mi suegro Jetro, aquí en Madián, con mi familia, muy tranquilo aquí, aislado del mundo. Yo no tengo ni las condiciones, ni el coraje, ni el talento para esto. Esto es una misión demasiado grande. Estoy incapacitado para sacar de Egipto al pueblo de Israel, porque entre otras cosas, yo tengo 80 años. Vaya, para los que no lo sabían, un dato curioso. Moisés tenía 80 años cuando Dios lo llamó a esto. Y aquí cuando uno tiene 35 está pensando en el retiro. Ya lo que me faltan son nada más 40 años para retirarme. Si la cosa sigue como va, hay que trabajar hasta los 100. Pero yo imagino que Moisés estaría diciendo: ya estoy muy tranquilito aquí. Ya lo que me queda de vida, con las ovejas. Y de pronto Dios le hace este llamamiento. Pero además es un pueblo que, aunque era el de él, tuvo sus problemas en Egipto, ¿lo recuerdan? Tuvo que salir huyendo por matar a un egipcio y defender a un hebreo cuando vivía en el palacio de Faraón, porque una hija de Faraón lo recogió cuando niño. Es otra historia que no vamos a contar ahora. ¿Quién sabe si queda por ahí algún asesino en serie que quiera pasarme la cuenta? ¿Qué necesidad tengo yo de ir hasta allá después que salí huyendo de ahí? Pero a esto tenemos que sumarle sacar al pueblo de Israel. Y si los egipcios no tienen, el pueblo de Israel no tiene ejército, es inexperto. Pero además lo protesta todo, es un pueblo voluble, desarmado. ¿Qué va? Señor, ¿sabes qué? Yo no soy más capacitado para esto. Moisés no se sentía a la altura de las circunstancias. ¿Quién se acordaría de él? ¿Por qué el pueblo tendría que escucharle, el pueblo israelita? ¿Acaso no existían otras personas más capacitadas a las que Dios pudiera llamar? Sin embargo, la respuesta de Dios no se hizo esperar. Él supliría la incapacidad de Moisés con su presencia. Miren lo que dice Éxodo 3:12. Yo estaré contigo, le respondió Dios. Suficiente. Hermano, Dios es nuestro creador y conoce mejor que nosotros nuestras insuficiencias, nuestros temores, nuestras miserias humanas, nuestras limitaciones, nuestras incapacidades. Ningún ser humano tiene la capacidad suficiente para por sí mismo enfrentar con éxito cualquier misión que Dios nos dé. Sin embargo, a Dios le place utilizarnos para su gloria. Cuando gente tan inexperta, tan incapaz, tan pecadora como nosotros es utilizada por Dios, grandes cosas suceden. ¿Y la gloria será para quién? Para Dios, porque indudablemente para nosotros no puede ser. Nadie tendrá duda que si se logra la misión, fue Dios quien la logró. Miren lo que dice
Primera a los Corintios 1, 27 y 29. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Eso somos nosotros, hermanos de Dios. Nada, pero podemos lograrlo todo con su presencia. Un pasaje que hemos visto durante estos días es 2 los Corintios 3, 5. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Lo cierto es que Dios nos ha enviado a evangelizar este mundo, y su mera presencia suplirá nuestra incapacidad. Y de hecho, las palabras de Cristo así lo atestiguan en la Gran Comisión. Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. No hay pretexto delante de Dios para no evangelizar este mundo por creernos incapaces. Él estará y está con nosotros. Número dos, el segundo pretexto que antepuso Moisés ante Dios: insuficiente conocimiento sobre Dios. Dice Éxodo 3:13, pero Moisés insistió: supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan? ¿Y cómo se llama? Cuando Moisés vio que se quedó sin argumento con su primera excusa, pasó a la segunda. Así somos. Señor, no te conozco bien a ti. ¿Qué mensaje le daré yo a este pueblo? Estoy seguro, porque los conozco, que van a empezar a preguntarme. ¿Y qué digo? Moisés temía ser rechazado por los israelitas. ¿Cuál sería su mensaje para ellos? ¿De parte de quién les hablaría? ¿Qué instrucciones les daría? Sin duda alguna, se sentía abrumado ante tanta responsabilidad. Sin embargo, una vez más, Dios le dio una respuesta a sus interrogantes, una respuesta que lo iba a calmar, que le iba a dar tranquilidad. Y lo vemos en Éxodo 3, 14 y 15. Palabras de Dios a Moisés respondiendo esta duda. Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirle a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Además, Dios le dijo a Moisés, diles esto a los israelitas: el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Tenemos que entender algo. El nombre yo soy el que soy, o la frase yo soy el que soy, denota la autoexistencia y eternidad de Dios. Al existir por sí mismo, Dios tiene en sí la razón y la fuente de su propio ser, a diferencia del resto de los dioses paganos, de los egipcios y del resto de las naciones, que eran, ¿qué cosa? Invención de la mente humana. El único Dios verdadero que existe es Dios, no habían otros, los demás son ídolos que los hombres construyen. Esto implica que yo soy el que soy es eterno e inmutable, y por tanto digno de ser escuchado, de ser creído y de ser obedecido por los hombres. El pueblo de Israel sabía de la existencia de Dios, del Dios de sus padres, de los patriarcas, pero ahora había llegado el momento de conocerlo personalmente, de escuchar su mensaje y sobre todo de obedecerlo. ¿Y saben qué? Este es el mismo Dios que nos ha encomendado predicar el Evangelio a todas las naciones, hasta lo último de la tierra. Predicando un mensaje que refleja el carácter de Dios, su carácter, lo que significa que ese Evangelio es veraz, es inmutable y por ende digno de toda confianza y credibilidad. No tenemos nada que temer. Esto es cuestión de Dios. Dios nos está afirmando algo que es real, que es veraz, que es inmutable. Por tanto, es nuestra responsabilidad estudiar, aprender
y escudriñar la palabra de Dios para compartir el mensaje de salvación a los perdidos con la excelencia que Dios requiere. Esto lo encontramos en 1 Pedro 3:15. El apóstol le dice a la iglesia: estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto. A eso estamos llamados nosotros. Tenemos que prepararnos y llevar el sencillo mensaje de salvación a las personas que nos rodean. Es un mensaje totalmente real y creíble porque proviene del único Dios verdadero, del Yo Soy del Antiguo Testamento, del Dios de Isaac, de Abraham, de Jacob, de nuestro Dios. Siempre tengamos esto en mente. Ese es el mismo Dios que nos está enviando a practicar la gran comisión como parte de nuestro estilo de vida. No tenemos nada que temer. Número 3. Moisés alegó también carencia de autoridad. Y esto es bien importante. Este temor lo tenemos siempre. Miren lo que dice Éxodo 4:1. Moisés volvió a preguntar. Y sigue Moisés con sus preguntas. Y sigue Moisés con sus dudas. Y sigue Moisés con sus temores. Y sigue Moisés con sus excusas. ¿Y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no se ha aparecido? Como tenemos a veces que traten de ridiculizar el evangelio que predicamos, ¿eh? Pero cuando tememos esto, muchas veces no nos percatamos de algo. Y es que este no es nuestro evangelio. Este es el evangelio de Cristo. Y Él peleará esa batalla espiritual. Recuerden que estamos inmersos en una batalla espiritual donde Satanás tiene enceguecida a la gente, cegada a la gente, con la mente entenebrecida en sus pecados. Pero además hará todo lo posible, porque lo habíamos visto, porque nosotros no le prediquemos el evangelio, no iluminemos sus vidas con la luz del evangelio. Y no podemos olvidar esto. Nosotros, y vuelvo a repetir esta frase, no estamos de turistas en este mundo. Estamos de soldados luchando una batalla espiritual constante y no podemos darnos por vencidos. Ya Moisés tenía razones más que suficientes para cumplir el cometido que Dios le había dado. Dios le había dado dos respuestas aplastantes que lo dejó sin opciones de justificación. Sin embargo, una vez más puso una objeción. Ahora creía que él no tenía la autoridad suficiente como para lograr el impacto necesario para el pueblo le escuchara y le siguiera. Mira, yo no soy el líder que tú buscas, Señor. No tengo madera de líder. ¿Qué va? ¿Qué haría si después de haberle transmitido el mensaje de parte de Dios a los israelitas lo tildaran de un falsante o se burlaran de él o no le hicieran caso? ¿Cómo podía demostrarles que él era un enviado de Dios siendo una gente tan limitada, desconocida para muchos de ellos? Y el Señor le respondió con firmeza que su poder y su autoridad divinos se harían evidentes en su vida. Moisés, no te preocupes. ¿No tienes autoridad? Sí la tienes, porque tú vas en mi nombre. Tu autoridad es la autoridad que yo te estoy concediendo. Dice Éxodo 4, 8 y 9. Si con la primera señal milagrosa no te creen ni te hacen caso, dijo el Señor, tal vez te crean con la segunda. Pero si no te creen ni te hacen caso después de estas dos señales, toma agua del río Nilo y derrámala en el suelo. Y en cuanto el agua del río toque el suelo, se convertirá en sangre. Esto es un pequeño resumen. Lo cierto es que cuando Moisés interpone este pretexto, Dios le dijo, ok, yo te voy a decir qué vas a hacer. Esa vara que tienes en tu mano, lánzala al suelo. Y Moisés la lanzó. ¿Y saben qué sucedió? ¿En qué se convirtió? En una culebra. A tal punto que Moisés se mandó, dijo, ¿qué cosa es esto? Algunos serían, ¿qué sucede si ahora yo suelto una culebra aquí?
Por lo menos conozco a 20 hombres que van a salir corriendo y van a dejar a su mujer en el asiento. Por lo menos a 20 conozco. Yo conozco a uno que una lagartija lo hace correr. Y conozco a otro que si ve una rana, rompe el récord mundial de salto con altura. Y dice José que hay dos rubiecitos por ahí que rompen récord de 100 metros plano. Ah, que cogen la culebra, alabado. No, no es el caso de la mayoría de nosotros. Bueno, Moisés no era tan valiente y cuando vio la culebra, pero Dios le dijo, ¡ey! Cógela rápido por la cola. Y cuando la cogió por la cola se volvió a convertir en qué? En la vara. La vara que él usaba secularmente, ¿para qué? Para pastorear ovejas. Lo que Dios puede hacer con su poder, con cosas tan sencillas. Eso es lo que Dios puede hacer con nosotros. Si a ellos no les basta esto, que por cierto, lo utilizó, este recurso lo utilizó Moisés o no ante Faraón. Sí, Dios lo sabe todo. Si esto no basta, Moisés, a ver, mete la mano en tu seno, ahí dentro de la ropa, y cuando Moisés la metió y la sacó, ¿sabes qué pasaba? La mano infestada, blanca de lepra. Si Moisés se aterrorizó con la culebra, cuando vio su mano llena de lepra, ¿lepra en aquel momento era qué cosa? Incurable, era lo peor de lo peor. La peste del momento, incurable, terrible. De hecho, quien tenía lepra se consideraba además que era condenado por Dios. Y cuando Moisés vio aquello, se aterrorizó y le dijo, vuelve a meter la mano en tu seno. Cuando la sacó, estaba como limpia. Y es entonces que le dice, y si aún no aceptan la autoridad tuya en nombre mío, al ver el poder que estoy derramando delante de ellos a través de ti, tomarás agua del río Nilo, la derramarás en tierra y se convertirá en sangre. Ya cuando entra la sangre a funcionar, ahí hay un toque de juicio divino. Hermano, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? A veces olvidamos que Jesucristo, el Hijo de Dios, creador del universo, segunda persona de la Trinidad, todopoderoso, aquel que tiene autoridad y poder sobre los cielos y la tierra, es quien nos ha enviado a ser discípulos a todas las naciones. Dice Mateo 28, la primera parte, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, y ahí le dio la gran comisión. Toda autoridad, todo está sujeto a Cristo. Él es todopoderoso, está por encima de todo, absolutamente todo. ¿Cómo vamos a temer entonces ir en nombre de Él, con su autoridad y con su poder, a predicar el Evangelio a los perdidos? No existe un solo ser humano, por muy pecador que sea, que no pueda ser transformado por el poderoso Evangelio de Jesucristo. ¿Sabía eso usted? Porque el Evangelio de Cristo es poder de Dios. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Él. Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Nadie escapa del poder transformación del Evangelio, del poder transformador del Evangelio. Nadie. Tristemente muchos lo rechazarán, pero quien único puede cambiar los corazones no somos nosotros con palabras bonitas. Es el poder del Espíritu Santo que fluirá después que nosotros presentemos el mensaje de salvación a los perdidos. A Dios le plugo, Él quiso, porque es soberano y lo puede hacer, que fuera a través de nosotros que se comunicara su mensaje redentor a la humanidad. ¿Pudo haber escogido a los ángeles, sí o no? Sí, pero no quiso. ¿Y quién le va a decir algo a Dios? Dios es perfecto, todo lo puede, todo lo sabe. Él siempre hará lo mejor, por eso es Dios. Y nosotros, a pesar de ser tan pecadores y miserables, fuimos los elegidos para esta gran misión, para este privilegio. Porque un día, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Él murió por nosotros y nos rescató. ¿Y sabes a quién utilizó para esto? A otra persona de carne y hueso tan pecadora como tú, que aceptó primero el mensaje y lo compartió contigo y lo compartió con nosotros.
¿Por qué no hacer lo mismo nosotros? Al evangelizar a los perdidos, somos respaldados por la autoridad y el poder de Dios. Así las cosas, cualquiera que rechace nuestro mensaje, no nos está rechazando a nosotros. ¿Saben a quién está rechazando? A Dios. Y eso fue algo que Dios le recalcó al profeta Samuel en su momento. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel quiso, como el resto de las naciones, tener un rey? Samuel se tomó aquello como personal. Después que había pasado tanto trabajo siendo sacerdote, siendo juez de Israel, haciendo grandes milagros, siendo el profeta de Dios, después de haberse ganado un prestigio inmenso ante el pueblo le dice: queremos un rey. Y Samuel cayó en depresión. ¿Y saben qué le dijo Dios? Primero Samuel 8:7. Pero el Señor le dijo: considera seriamente todo lo que el pueblo te diga, porque en realidad no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Hermanos, proclamemos el Evangelio de Jesucristo a los perdidos sin temor alguno, confiando en el poder y en la autoridad de Dios. Número 4. Falta de elocuencia. Somos vagos casi siempre a decir: qué bonito habla fulano. Me encanta cómo dices las cosas. Si usted es elocuente a la hora de enamorar, tiene una ventaja. Ahí, si tus palabras son rosas, eso a las bellas damas les encanta. Wow, oye, el hombre habla tan bonito. Pero el Evangelio no tiene que ver precisamente con la elocuencia. Mire lo que dice Éxodo 4:10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡ay, Señor! Ya el ay este suena a qué, a qué. ¡Ay! ¡Ay, Señor! Como diciendo, esto sigue, el Señor sigue bateándome de jorrón cada pretexto que le doy. Pero él no entiende, él no acaba de comprenderme. ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Saben qué? Algunos eruditos se han basado en este pasaje para decir que Moisés era, ¿qué cosa? Gago, tartamudo. Si este es el caso de algunos de los aquí presentes, no crean que está justificado para predicar el Evangelio. No. Lo cierto es, aunque no está de una manera explícita, algunos creen que no, que en realidad el hombre simplemente no era de fácil palabra. Hay personas que no son tartamudos y les cuesta decir media palabra. ¿Los conocen o no? Sí. O les cuesta también, ¿qué cosa? Concatenar bien las ideas para transmitirlas. Hay personas, incluso aunque tengan conocimiento, que no saben transmitirlo a los demás. Les cuesta trabajo. Otros eruditos creen que tenía que ver más bien con el idioma de los egipcios, que no iba a ser efectivo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto es que Moisés no era una persona elocuente. Sus palabras no fluían con facilidad. De hecho, no era que no fluían con facilidad, era que era torpe de lengua, torpe al hablar. Una gente que no enamoraría a nadie, que no le endulzaría a nadie el oído con sus recursos verbales. No, para nada. ¿Cómo no serlo? Si se pasó los últimos 40 años de su vida, ¿saben haciendo qué? Todos los días, pastoreando ovejas. Lo único que era, vino las únicas preguntas a Moisés: ¿puedo coger un break? No sé, esto es un chiste malo que acabo de hacer. Pero la gente que pastoreaba en Madián ovejas estaba muy poco en su casa, ustedes lo saben. Estaba muchas veces días lejos de su casa buscando, ¿qué cosa? Hierba para las ovejas. Y en lugares desérticos había que moverse grandes cantidades de kilómetros. Por lo tanto, Moisés constantemente estaba lejos de su hogar con la única compañía de ¿quiénes? De las ovejas. Cualquiera se queda sin recursos verbales, cualquiera deja de practicar de hablar mucho. Solo pensando, no tienes que exteriorizar mucho. Pero hay algo más interesante en esto. En la cultura egipcia,
La elocuencia era sumamente importante. A la hora de tú poder transmitir un mensaje de calidad, convincente. Y esto Moisés lo sabía muy bien. ¿Saben por qué? Porque Moisés se crió en palacio. Moisés conocía bien la cultura egipcia. Él vivió su infancia y su primera juventud como si fuera el nieto de Faraón. Y él sabía bien por dónde venían los truenos aquí. Él sabía bien que si él no se expresaba de una manera correcta ante Faraón y ante la corte, eso podía redundar en detrimento de él. Y tenía ese temor humano. Fue entonces que Dios utilizó tres preguntas retóricas para hacerle ver a Moisés que su falta de elocuencia no era ningún problema para cumplir la misión que él le había asignado. Miren lo que dice Éxodo 4:11. Pero el Señor le respondió: ¿y quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, o al que ve y al que no ve? ¿Acaso no soy yo el Señor? Así que anda ya, que yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que tengas que decir. Óyeme, el Señor fue aplastante, tajante. En otras palabras, Dios le quiso decir: ven acá, Moisés. ¿Acaso no soy yo el Dios todopoderoso, soberano, creador de todos los hombres? ¿Acaso no soy yo quien reparte la elocuencia a quien quiere? ¿Acaso no sé yo de tus limitaciones en tu lengua, en tus pensamientos? ¿Acaso yo no sé que tú no eres elocuente y a pesar de eso no te escogí? ¿Qué vas a temer si yo te escogí a pesar de eso? ¿Sabes qué significa, Moisés? Que yo estaré contigo y hablaré por ti. A mí no me interesa que tú no seas elocuente. Yo estaré contigo, yo hablaré por ti. ¿O será que no confías en mí? Bueno, muchos creyentes, al igual que Moisés lo hizo, intentan justificarse ante Dios aduciendo que no poseen facilidad de palabras para predicar el Evangelio. Quizás a muchos de los aquí presentes les ha sucedido esto. Y esto es una de las interrogantes que hemos visto a través de los talleres. Sin embargo, en la Biblia vemos cómo los primeros cristianos eran gente del vulgo, de pueblo, muchos de ellos analfabetos, sin estudios, sin nivel cultural, con escasos conocimientos. Y aún así, el día de Pentecostés, por el poder del Espíritu Santo, comenzaron a predicar el Evangelio de Cristo en diferentes idiomas, de tal manera que los judíos que eran de otras naciones que habían venido a celebrar la fiesta de Jerusalén, los entendían en sus idiomas originales. ¿Y todo por el poder de quién? Del Espíritu Santo, de Dios. Dice Hechos 2:4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, refiriéndose a los discípulos, y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. ¿Y saben qué? Aquello no terminó ahí. Acto seguido se para a Pedro, un pescador de pocas letras. Los disparates de Pedro eran grandísimos. Y para cómo tenía una actitud muy voluble, un carácter súper voluble. Quizás de los discípulos era el menos indicado, ¿para qué? Para dar un discurso el día de Pentecostés. Oye, mejor que hable otro más sedado. Entonces, Juan, otro, porque la verdad que Pedro no me parece. Es más, no hace nada, negó a Cristo tres veces. Si lo lleváramos junto a negocio, no calificaba para el mensaje de Pentecostés. No calificaba. Pero ¿saben qué? Se paró Pedro y con el poder del Espíritu Santo comenzó a hablar palabra de Dios, inspirado por Dios. Y fue tan impactante su mensaje que ese día se convirtieron, se bautizaron y se agregaron a la iglesia alrededor de 3,000 personas. Y ese Dios que hizo ese milagro, que utilizó a Pedro para impactar esa multitud, ese es el mismo Dios que nos ha encomendado que cumplamos la gran comisión
como estilo de vida, sin importarnos lo poco elocuentes que podamos ser. Él, al igual que con los discípulos, que con Pedro, hablará a través de nosotros con su poder. ¿Por qué motivo? Porque Él siempre va a suplir todas nuestras carencias y limitaciones a la hora de compartir con los perdidos el Evangelio de salvación. Así que ánimo, hermano. Nuestra falta de elocuencia no es un pretexto para dejar de predicar el Evangelio. Y por último, quizás la más sincera y la más sorprendente, porque vamos a ser sinceros, después de toda esta conversación que Dios tuvo con Moisés, cualquiera pudiera imaginarse, no, ya a Moisés no le queda un recurso, no le puede quedar ni un solo pretexto más. Y miren lo que dice Moisés. Éxodo 4:13. Pero Moisés dijo, Dios mío, te ruego que envíes a otra persona. Así ya por lo claro. Ya Moisés decía, no voy a seguir perdiendo más tiempo aquí. Yo no voy a seguir perdiendo más tiempo aquí porque déjame decirle ya al Señor lo que de verdad yo siento ya. Hermano, es increíble cómo a esta altura de la conversación, de la narración, Moisés aún se mostrara tan renuente ante la comisión que Dios le estaba dando. Por eso decidió abrir su corazón a Dios. Él simplemente prefería que Dios enviara a otro en su lugar. Ok, Señor, entendí todo, gracias, sé que vas a estar conmigo, tu poder me acompañará, tu autoridad. Ok, perfecto, pero ¿sabes qué? Mejor manda a otro. Yo no quiero ir. No era falta de habilidad en sí. Era falta de disposición. ¿Y saben qué? Si analizamos la vida de Moisés, él pudiera haber tenido razones humanas convincentes para pensar así. ¿Para qué voy a regresar a Egipto cuando viene a ver? Tengo alguna causa legal abierta por allá y me sacan en cara. He muerto de hace 40 años. A estas alturas de mi vida, nah. No, yo no me arriesgo. Lo otro que pude haber pensado es, con lo cómodo que yo estoy aquí en Madián ya, con el trabajo que me costó, porque se vivía más bien en palacio. Y de pronto para acá tuve que salir huyendo, no me quedó más remedio, pero bueno, me fui acostumbrando. Aquí tengo a mi familia, tengo a mis hijos, mi suegro. Encontrarse un suegro como el mío, eso no existe. Que me da trabajo y todo. Me ha tenido aquí de lo más bien, no pago renta. Me va tan bien, tengo mi familia. No. Yo tengo mi zona de confort ya. A esta altura de mi vida, con 80 años. Hacer esto que Dios me está pidiendo, nada. Y pudo haber dicho incluso, y complicar a mi familia en esta empresa. Mis niños, que no, esto es peligrosísimo. Hermano, lo cierto es, la verdad básica es, que Moisés no estaba dispuesto a responder el llamado de Dios. Y eso lo convertía en un hombre desobediente y rebelde ante los ojos de Dios. Porque en esencia, ¿saben qué estaba haciendo? Rechazando un mandato de Dios. Y cuando rechazamos un mandato de Dios, ¿qué somos? Pregunto. Si Dios nos ha dado la gran comisión y no la estamos llevando a cabo, yo pregunto, ¿en qué nos convertimos? ¿Qué somos? Rebeldes y desobedientes ante Dios. ¿Podrá Dios bendecirnos? ¿O acaso estamos hablando de la gran opción? No, es la gran comisión. Es un mandamiento, es la esencia de la iglesia. Y al escuchar esto, la reacción del Señor entonces fue mucho más dura con Moisés. Pero a pesar de esto, una vez más, le proporcionó una solución. Una solución que desactivó por completo el último de los pretextos de Moisés. Y le confirmó una vez más su ayuda incondicional para que realizara esta tarea. Miren lo que dice Éxodo 4:16, de 14 al 16. Entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo,
¿Acaso no conozco yo a tu hermano Aarón el levita y sé que él habla bien? Pues él saldrá a recibirte y al verte su corazón, se alegrará. Tú hablarás con él y pondrás las palabras en su boca, y yo estaré con tu boca y con la suya y les enseñaré lo que tienen que hacer. Así, él hablará con el pueblo por ti como si tú mismo hablaras, y tú hablarás con él como si hablara yo. Bueno, el Señor tiene respuesta y solución para todos nuestros dudas. Por eso es Dios, Él todo lo puede. Él tiene todo el poder del mundo para hacer lo que entiende. Y nosotros, y vamos a ser sinceros, nos estamos sincerando aquí, y aquí me estoy incluyendo. Yo no estoy en un mundo aparte, ni el pastor Pino tampoco, ni los líderes de la iglesia, ni nadie. Porque la gran comisión es para todos. Los cristianos de hoy en día y los de este país o los de este lado del mundo quizás vivimos muy cómodos y muchas veces nos encerramos en una burbuja de cristal que nosotros mismos construimos. Una burbuja de cristal hecha a nuestra imagen y semejanza. Hemos creado nuestra zona de confort de la que no queremos salir por costumbre, por conveniencia, por vagancia, por lo que sea. Y sí, asistimos regularmente a la iglesia, muchos de nosotros. Disfrutamos de la amistad de ciertos hermanos, que bien me siento. Cuando hablo con Amanda, con Warren, que bien me siento. Cuando como la ensaladita de Roxana en las actividades de la iglesia, me fascina. ¿Verdad que me siento bien? Qué nice. Son la mayoría de los hermanos aquí de la iglesia. Es más, hasta pertenecemos a un ministerio en el que con gozo trabajamos. Y si somos sinceros, muchas veces no tenemos ni siquiera la perspectiva correcta respecto a los ministerios. Y la mayoría de las veces lo hacemos porque nos gusta, o como un hobby, o como una manera de calmar nuestra mente, porque sabemos que quizás nuestra vida en realidad no está tan bien, y es la manera que tengo de aparentar ante los demás que soy cristiano. Pero según vimos el video, quien piensa así es un simple miembro, no un discípulo. Sinceramente, nos cuesta poco seguir a Cristo. Y eso hace que nos volvamos apáticos espirituales. A tal punto que evitamos comprometernos, incluso en labores sencillas dentro de la iglesia. ¿Saben con qué pretexto? Otro puede hacerlo. Sin embargo, Dios quiere que salgamos de nuestro letargo espiritual y que asumamos con pasión y compasión la evangelización de este mundo que está perdido sin Cristo. Y pregunto, ¿seguiremos de brazos cruzados o aceptaremos con gozo este reto? ¿Seremos desobedientes y rebeldes ante Dios o viviremos cada día la gran comisión? ¿O dejaremos nuestros pretextos a un lado para cumplir la gran comisión, apoyados y amparados con la autoridad, el poder y la presencia de Cristo? Pasamos a las conclusiones del sermón y voy a leer literalmente dos párrafos que tengo aquí apuntados porque son claves. Y yo necesito que ustedes escuchen con cuidado. Esto no es un cuento, es una historia real. Y quiero que presten atención. Según datos fidedignos del Museo Memoria y Tolerancia, el gobierno nazi llegó a tener 40.000 campos de concentración y de exterminio a lo largo de los países ocupados en Europa. ¡Wow! 40.000, tremendo número este. De ellos, 6 eran considerados de exterminio, a los que se le llamaba fábricas de la muerte. Algunos de esos campos se construyeron en 1933, 6 años antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial. El mayor y más conocido fue el de Auschwitz, en Polonia. Desde su construcción en 1940 hasta su liberación, el 27 de enero de 1945, por allí pasaron 1.3 millones de prisioneros,
de los cuales 1.1 fueron exterminados como parte del holocausto. La mayoría eran judíos, pero también había prisioneros de guerra de otras categorías como gitanos, socialistas, homosexuales y demás. En este lugar, cada día, 5.000 personas, escuche bien, es decir, casi 4 por minuto, eran asesinadas en cámaras de gas, fusilados por enfermedades, a golpes o de hambre. 4 personas por minuto, 5.000 diarias. Uno de los sobrevivientes de esta tragedia dijo: ningún sueño, por horrible que fuera, podía ser peor que la realidad del campo de concentración. Y es que la deshumanización de la gente primó en esos lugares horribles. Una de las páginas más negras de la historia reciente y de toda la humanidad. Ahora bien, y atención con esto que voy a leer. Años después que acabara la guerra, un cristiano alemán contó la experiencia más amarga que tuvo en su vida. Y dijo: yo iba todos los domingos a la iglesia, la cual se reunía en un local situado al lado de los ferrocarriles del tren. Cada domingo, cuando estábamos en el templo, oíamos un tren que pasaba a la misma hora del culto, y cuando se acercaba se oía su potente pito. Ese tren siempre iba cargado de presos hacinados en vagones de ganado que eran llevados a los campos de exterminio. Y cuando pasaba por la puerta de la iglesia, los presos gritaban desesperadamente: por favor, ayúdenos, sáquenos de aquí, nos van a matar, ayúdenos. Sin embargo, la gente en la iglesia subía el volumen de la música y cantaban himnos elevando la voz para no escuchar los gritos desgarradores de aquellas personas. El Señor continuó su narración diciendo: frecuentemente, cuando sueño, oigo el sonido del tren y su pito de muerte. Y entonces pienso en aquella tragedia humana que pasaba frente a la iglesia y por la que no hicimos absolutamente nada. ¿Y en qué nos diferenciamos nosotros de esta gente? Si al salir de aquí sabemos que hay millones de personas yéndose al infierno. Nuestro silencio. ¿Con qué facilidad juzgamos a estos cristianos de esta historia por su cobardía y su indolencia? Pero sin ánimo de ofendernos, no estoy aquí para juzgar a nadie, al contrario, para exhortar, y me incluyo dentro de la lista. Esta tragedia espiritual es mucho peor que la narración que contamos. Porque cada día se están yendo miles de personas al infierno porque no aceptaron a Cristo. Personas que a través de su comportamiento es como si nos gritaran: ayúdenos. Nos estamos yendo al infierno. Necesitamos ayuda.
la única ayuda que tenemos es el Evangelio de Jesucristo. Y yo me pregunto, ¿por qué motivo nosotros solemos con tanta facilidad hablar por horas con los amigos, con la familia, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, de política, de deporte o de cualquier tema secular? ¿Cómo es posible que no podamos dedicarle 5 minutos, aunque sea, a presentarle el plan de salvación sabiendo que se están yendo al infierno? ¿Acaso no nos estamos dando cuenta que una vez que partan de este mundo ya no habrá marcha atrás, que estarán condenados por la eternidad? Y eso incluye a nuestros seres más queridos, padres, hermanos, tíos, hijos, sobrinos, compañeros de trabajo, amigos que son como familia, personas con las que compartimos y nos reímos día a día. ¿Dónde está nuestro amor por esa gente? Si nos conformamos con venir a la iglesia cada semana y ya. ¿Cuáles son nuestras excusas? No tenemos excusas. ¿Cuáles son nuestros pretextos? No tenemos pretextos. ¿Cuáles son nuestras justificaciones? No tenemos justificaciones para llevar a cabo la gran comisión cada día de nuestra vida. Por eso he titulado este sermón Una misión inexcusable. Porque hoy, después de 2 meses de enseñanza, de nada nos vale haber adquirido mucho conocimiento si no lo ponemos en práctica. El mundo depende de nuestra labor. Y Cristo siempre lo supo desde un principio. Y aún así, nos dio esta misión a nosotros. Dios nos ha enviado a sembrar la semilla del Evangelio en millones de corazones. Y para eso contamos con su presencia, con su autoridad y con su poder. Por eso yo quiero hacer un llamamiento especial a Iglesia Alcance Miami. No a sus miembros, sino a los discípulos que formamos parte de esta iglesia. Un llamado a partir de hoy. Comenzar una nueva percepción en nuestra vida respecto a la gran comisión. A partir de hoy comprometernos como nunca antes a hacer las cosas a la manera de Dios. A orar por esas personas que queremos evangelizar. A darles testimonio con nuestra propia vida. A estar ahí dispuestos en los momentos difíciles. A presentarles el plan. A correr la milla extra con ellos. A ayudarlos cuando se arrepientan y conozcan a Cristo, a ser sus propios maestros, a pesar de que también somos discípulos, a no dejarlos de la mano. Si le predicamos y lo traemos a la iglesia, nosotros seguimos con él, ayudándolo en su vida espiritual. Pero tiene que haber un cambio radical en nuestras vidas. ¿Cuántos planes tenemos de un templo y de qué nos vale un templo si no ganamos alma para Cristo? Pregunto. Si estás dispuesto hoy a comenzar una nueva etapa de tu vida enfocado en la gran comisión a la manera de Dios, yo te suplico que te pongas de pie. Con los ojos cerrados, vamos a orar ahora. No estoy apelando aquí a las emociones. Al final usted puede pararse y engañarme a mí. Esto es un asunto con Dios. Yo no los estoy enviando a ustedes, ni me estoy enviando yo. Esto es un mandamiento de Cristo. Recuerda que un día tú estuviste perdido y Dios utilizó a alguien
para rescatarte. Sin merecerlo. ¿Quiénes somos nosotros? Para eso es ser a Dios. Al final Moisés obedeció. Y Dios lo usó con poder. ¿Y saben qué? Si hacemos lo mismo, Dios también nos utilizará a nosotros para con su poder presentar el Evangelio a los perdidos, y en especial a esos seres tanto que tanto queremos. Hagamos nuestra parte y dejemos que el Señor, como siempre hace, haga perfectamente la suya. Pero seamos fieles y perseverantes. Cuando comenzamos como iglesia, decidimos poner un nombre auténtico a nuestra congregación: Alcance. ¿De qué nos vale ese nombre tan lindo si no alcanzamos a nadie para Cristo? Seríamos unos mentirosos, unos hipócritas. O pudiéramos pensar cambiarme el nombre, pero no, no lo cambiaremos. Porque Dios está con nosotros. Su poder está con nosotros, su presencia está con nosotros, su autoridad está con nosotros. Y no tenemos excusa para no llevar a cabo esta gran misión. Dios cuenta con Iglesia Alcance Miami, con cada uno de los discípulos de esta iglesia, para alcanzar a este mundo para Cristo. Un método que comenzamos a practicar a principios de nuestra organización como iglesia fue el conocido como Hushu One. Es un método sencillo. Tenemos un material para esto, Delby está allá atrás. Para todo aquel, yo lo incito a cada uno que no lo tenga, por favor, que lo busque. Delby le explicará cómo hacerlo, es sencillo. El método consiste en orar por personas cercanas a nosotros. Una al mes sugiere el método, usted puede hacerlo como usted entienda de alguna manera, pero es una metodología fácil de ser perseverantes en esto, de no acomodarnos, de recordar la necesidad que tenemos de predicar a Cristo y la necesidad que tienen los perdidos que se están yendo al infierno. Y después, al cabo del mes, después de una, incluso tiene una guía de oración para que usted ore poco a poco por cada necesidad de esa persona a la que usted quiere presentarle el Evangelio, y después hacerlo. Si hacemos esto una vez al mes nada más, que no debiera ser así, debiera ser cada día, pero una vez al mes, estaríamos predicando el Evangelio al menos a 12 personas al año. ¿Cuántos podrán ser rescatados de las garras del infierno y del pecado si logramos llevar a cabo la gran comisión? Por lo tanto, les sugiero, cuando termine aquí, cuando termine el culto, que acuda ahí donde está Delby y busque este material. Es fácil de implementar y es un recordatorio diario de que debemos vivir, que tenemos que vivir la gran comisión como un estilo de vida. También hay otros materiales para personas que ya han conocido a Cristo y haya que discipularlos. También puede ver a Delby para esto. Pero iglesia, cada uno de los aquí presentes tenemos esta responsabilidad inexcusable e inapelable. El mundo está esperando por nosotros. Nuestra familia que no conoce de Cristo está esperando por nosotros. Se acercan ahora fiestas que se pintan solas para compartir el mensaje de esa pasión. Acción de gracia, Navidad.
nosotros hacemos nuestra labor, Dios nos bendecirá, porque Él está con nosotros. Vamos a orar. Señor, aquí está tu iglesia de pie ante ti. Dispuesta a obedecerte. No tenemos otra opción y no queremos otra opción que obedecerte, Señor. Perdona todas las excusas que te ponemos a diario, por comodidad, por temor, por indolencia. Reaviva en nosotros la pasión que nunca debió morir, de estar pendiente constantemente de las personas que se están yendo al infierno. Podíamos haber sido nosotros, Señor, pero tu misericordia nos alcanzó. Ayúdanos a darte gracias como tú, por tu gracia, nos alcanzaste también. Señor, que esto no sea pura emoción. Que no haya una sola persona aquí presente que escape de esta convicción, de este peso, de esta carga, de esta necesidad. Y que como el apóstol Pablo podamos decir: ¡ay de mí si no predico el Evangelio! Gracias por tu amor, por tu Hijo Jesucristo. Sabemos que vamos a encontrar resistencia, ataques de Satanás. Pero tenemos paz y confiamos en ti, porque al igual que con Moisés estarás con nosotros. Tu gracia, tu presencia, tu autoridad y poder nos guiarán en esta empresa. Ayúdanos a que nuestra iglesia pueda seguir alcanzando almas para tu reino. En el nombre de Jesús tropemos todo y damos gracias. Estamos juntos. Cristo es mi todo.
decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Salimos no porque yo sea joven, sino porque salí junto a ellos, junto con un grupo de padres, los líderes de los jóvenes, jóvenes, pastores y líderes de otras iglesias también se sumaron y estuvimos repartiendo pomos de agua en los semáforos gratis con mensajes evangelísticos, con carteles que anunciaban a Jesucristo, también con un código QR muy bonito que te llevaba unos videos espectaculares de reflexión sobre el amor de Dios. Y de verdad quiero agradecer a los líderes de los jóvenes que estuvieron al frente de este programa, Leo, Ricardo, Jeremy, Zach, si se me queda alguien, discúlpenme, los padres que vinieron a apoyar, después hubo comida, la pasamos bien, fue un día glorioso donde pudimos disfrutar de un tiempo tremendo. También en la noche hubo un programa especial de reconocimiento a los maestros de la iglesia. Y quiero agradecer a cada maestro de esta iglesia, de niños, de jóvenes, de adultos, de nuevos creyentes, por la labor que hacen. Porque nuestra fe se basa en la palabra de Dios. Nunca es suficiente lo que podamos saber y sobre todo lo que podamos aplicar de la palabra de Dios en nuestras vidas. Así que gracias a todos los que también decoraron ayer, todo bien bonito, Raquel, Grace, estuvo también en Milvia, Marian ayudó también, varios hermanos involucrados, disculpen, se olvidan los hombres. Gracias por todo, de verdad que nos sentimos bien contentos con estas dos actividades. Pero ¿saben qué? Ya hoy es otro día. Y seguimos adelante. Y tenemos un nuevo reto ahora, un nuevo compromiso, que en el nombre del Señor vamos a cumplir. Así que iglesia, les exhortamos a seguir adelante, a que esto no sea momento de un culto, una pura emoción, a seguir adelante con el poder de Dios, ganando almas para Cristo a través de su evangelio. El próximo domingo sí tendremos entonces un servicio similar a este, donde estaremos juntos a las 10 de la mañana aprendiendo de la palabra de Dios en las clases por edades.
Después a las 11 tendremos un culto donde alabaremos a nuestro Dios, predicaremos su palabra y después tendremos un tiempo de coinonía espiritual entre los hermanos. Sean bienvenidos ustedes visitas, siempre les decimos, esperamos que hayan pasado un buen tiempo, pero más que eso, ustedes han sido bendecidos y nosotros, al igual que ustedes, en que juntos hemos podido alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que Dios les bendiga, aquí tienen la puerta de su casa abierta, continúen congregándose, continúen buscando al Señor y de verdad estamos muy contentos con su presencia aquí. Hermanos, si usted desea ofrendar cuando termine el culto, puede hacerlo físicamente allí en el buzón de las ofrendas. Si desea hacerlo online, usted simplemente acude al sitio alcancemiami.com, cliquea el cartelito que dice ofrendar y ahí se le desglosará cómo poder hacerlo. Gracias por estar aquí. Recuerden, fuera de estas cuatro paredes hay un mundo perdido a que predicar el Evangelio. No tengamos temor, Dios está con nosotros. Y Él ha prometido que hablará por nosotros, su poder y su autoridad nos respaldarán todo el tiempo. Cristo viene pronto y tenemos una misión urgente que cumplir. Terminamos en oración. Dios mío, gracias. Porque hoy nos has hablado claro a nuestros corazones. Perdona nuestra inercia, oh Dios, nuestro silencio, a veces nuestra negligencia. Sabes cuán débiles somos, pero agradecemos que tú nos has renovado. Agradecemos que tu palabra es viva y eficaz. Y sabemos que tú estás reavivando en nuestros corazones esa pasión por los perdidos que nunca debimos perder. Oh Señor, ayúdanos a tomar ese impulso que necesitamos para comenzar desde ya a poner en práctica la gran comisión como un estilo de vida. Por donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, en medio de cualquier circunstancia, lugar o momento, ayúdanos a brillar con tu luz y a proclamar el Evangelio de salvación a aquellos que no te conocen. Guíanos, bendícenos en esta semana, haz que podamos ser agradecidos, oh Dios, y que no sea solo el día de acción de gracias, sino cada día. Gracias sobre todas las cosas por la salvación que nos has dado. Gracias por habernos hecho hijos tuyos, a pesar de no merecerlo. Y ahora te pedimos, oh Dios, que nos dirijas hacia nuestros hogares con tu paz y tu bendición. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos.